Y hola, ¿qué tal, mis queridos eslabones? Y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Mario y Luigi Dream Team. En el capítulo anterior conseguimos la primera pieza de la supercama. Nos faltan cuatro, y si las demás piezas se tienen que conseguir es igual de fácil que la primera, entonces posiblemente en este capítulo consiga dos o tres. Si no es así, pues como mucho podré conseguir dos, pero bueno. El punto es que antes de empezar a avanzar en sí, antes de encontrarme un diálogo o lo que sea, me gustaría hablar de algo, y es que últimamente los desarrolladores de Poppy Playtime han estado compartiendo contenido nuevo en su Twitter. Iré comentando rápidamente lo que opino. Es verdad que todavía faltan más cosas por ver, pero igualmente lo que han mostrado hasta ahora me encanta. Resulta ser que yo me preguntaba en el tráiler qué era lo que iba a ser, o sea, por qué estaba esa ovejita ahí. Pues bueno, resulta que le han confirmado su nombre. Se llama Baba Chops y es una de las Nightmare Critters, que es similar a los Smiling Critters, pero digamos que en vez de ser pues buenos, son malos, por así decirlo. De momento nos han confirmado cuatro, faltan otros cuatro. Como ya mencioné, la primera en confirmarse fue Baba Chops. Compartieron una imagen de ella junto con su dibujo oficial en Twitter. Y lo mismo ha pasado con otros tres. Al día siguiente, después de publicar la imagen de Baba Chops, publicaron una nueva de Icky Licky, que es una rana tóxica. Luego confirmaron otro, después de Icky Licky, al día siguiente, que se llamaba, creo que era Ravy Baby, que es una murciélaga. Y luego, hoy, una hora antes, creo, de yo ponerme a grabar, o sea, hace una hora casi, fue que publicaron uno nuevo, que es Alistair Gator, que es un cocodrilo. Y es algo que yo quería decir, que en el tráiler, la reacción del tráiler no lo comenté porque era algo que yo no había visto. A lo mejor el cartel ya había salido, o sea, el logo de los Nightmare Critters, que ahí es donde aparecen los colores de los que forman parte de ese grupo, digamos. Y por lo que yo vi, parece ser, la letra C tiene forma de dragón, pues digo yo, porque escupe fuego y tiene una especie de ojo de dragón, no sé, cosa mía. Aunque todo el mundo coincide que es un dragón el de la letra C. Luego yo pensaba que el de la letra E, que tiene dientes afilados, yo pensaba que iba a ser el cocodrilo, pero al final el cocodrilo terminó siendo uno de color verde. Por lo tanto, es algo que ahora que yo lo veo me doy cuenta que tiene sentido, tiene más sentido. Podría ser un tiburón, porque la letra E tiene dientes afilados y... bueno, dientes afilados no, pero tiene dientes y tiene una aleta en la parte de arriba. Por lo tanto, puede ser un tiburón. Y una cosa es que yo pienso que ese personaje de tiburón es un bully, o sea, hace bullying. Y quien recibe ese bullying es uno de color morado, es el morado del grupo, porque la letra R... la segunda R, la que está al lado de la E, que tiene forma de tiburón, pues tiene una mordida. Por lo tanto, yo pienso que el bully es el tiburón ese, y el morado, que no sabemos qué animal es todavía, es el que recibe ese bullying. Después de eso faltaría el gris. Faltaría el gris y ¿cuál más? A ver, faltaría el dragón, el tiburón, el morado y otro más, que no me acuerdo de qué color era. Bueno, no me acuerdo, pero el punto es que hay gente que dice que, por ejemplo, el dragón se va a llamar Simon Smokes, o sea, de Simón Humo o algo así, y tendría un poquito de lógica porque es un dragón, pues escupir fuego y todo eso, el humo. Y hay otra que en teoría se va a llamar Maggie Mako o Meiko, no sé cómo se pronuncia ese nombre, y no sé por qué se me ocurre pensar que sería un mono, porque en plan Maggie Mako, Macaco, algo así, no sé, a lo mejor es idea mía, pero esas son las especulaciones que yo tengo, que va a haber un mono y que hay dos que son, digamos, una especie de pareja tóxica, entre comillas, porque uno hace bullying y el otro recibe ese bullying. Pero vale, el punto es que ya cuando, no sé, a lo mejor yo cuando salgan todos voy a hacer un video en específico hablando de eso. Tenía pensado poner imágenes de ellos ahora, pero lo voy a hacer cuando vaya a hacer ese video. O sea, cuando hayan salido todos los Nightmare Critters, pues ahí va a ser cuando yo voy a comentar todo lo que quiera comentar y lo que yo espero que se haga en el capítulo 4 y todo eso, mis expectativas. Pero vale, vamos a seguir con el Mario y Luigi, que es lo que estamos grabando ahora. Y bueno, no, espérate, hay otro bandido. Vale, pues otro virus. Vale, lo que quería decir es que tiene pinta de que después de la salida del tráiler están pasando imágenes y contenido de los nuevos personajes. Y parece que van a compartir uno por día.
Porque ya, o sea, sí, es que no ha faltado. Desde que salió Baba Chops hasta hoy no han parado de compartir eso. Que realmente ha sido durante poco tiempo, en verdad. El tráiler no tiene ni una semana que salió. Pero bueno, observe el movimiento de las tuberías y calcule el lanzamiento a partir de ellos. ¿What? Ah, vale, será esto. Ay, otra vez lo he vuelto a hacer mal, tío. Siempre me confundo. A ver, esto y así. Vale. Oh, qué guapo. Y ya está. Eso era todo. Vale. Vale, y nos vamos al subterráneo de nuevo. Y voy a. Bueno, esto tiene. Parece música de Zelda, tú. Pero vale, no, y voy a intentar no luchar contra nadie, porque no quiero. O sea, hay que avanzar. Ya he perdido mucho tiempo hablando de Poppy Playtime en este video. Vale, oh, no alcanzo. Uy, el que me pega. Vale, oh, que puedo llegar aquí de un salto. Ah, vale, pero es por aquí por donde tengo que ir para entrar a la tubería. Vale, tiene sentido. Wow. Vale, esto así. Vale, sí, para conseguir este objeto, que era lo que quería. Ultrafruto, pues, poco, pues no me importa, me importa poco, la verdad. Eso que realmente el único momento en todo Mario y Luigi en donde yo he visto útiles a los frutos es en el último combate del Superstar Saga, nada más. Porque ya ese combate Mario y Luigi lo empiezan con un punto de vida. Y en vez de perder el tiempo curándolos uno por uno, pues los curo a los dos a la vez y ya está. Y ya está, después de eso me curo o fuera de combate o con las medallas y entro en combate sin querer, ¿vale? Ah, por cierto, sí, que se estará viendo abajo. Ah, se estará viendo abajo que tengo más espacio para las medallas, sí, porque no lo he mostrado todavía. Es que estuve leveleando, solamente pude subir un nivel. De verdad, voy a mostrarlo ahora en cámara. A ver, vale, pausa, venga, estado, mira, alcancé el rango estrella por subir al nivel C, al nivel 26, tanto con Mario como con Luigi, y a los dos les di la opción de agregar un espacio a los efectos de las medallas. Y por lo tanto ahora tenemos tres, digo cuatro, y lo cual yo espero darle bastante utilidad, vale, una almohada ahí, pero no voy a perder el tiempo con ellos. Eso es algo que yo voy a hacer para, ya cuando yo esté jugando por mi cuenta. Sin grabar. Un momento. Ah, es Aurelia. Esta roca brillante tiene un color muy misterioso. Mirad cómo brilla. Este es un raro mineral conocido como mena de cabezada. El agua se filtra en la mena y cuando se destila produce lo que conocemos como gotas para cabezadas. Increíble, un proceso tan largo para crear algo nuevo. La naturaleza es asombrosa. Dormeberto, conoces todos los detalles de la isla de Dillo, ¿verdad? Se podría decir que sí, este es mi hogar y lo conozco bien. Y ya que hablamos del tema, hay algo más que deberíais saber. Cuando las gotas para cabezadas se solidifican, forman el colchón de cabezada, justo lo que estamos buscando. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Vamos a hacer una cama en base a piedras? ¿Quieres decir que esta de que está que está debajo de esa roca? A ver, no se terminó, no pude verlo. Mario, Luigi, no podemos darnos por vencidos. El colchón de cabezada está ahí abajo. Estamos cerca, démonos prisa. Vale, let's go. Vale, pero ¿cómo llego ahí abajo? Vale, voy a otro bandido. Voy a intentar. ¡Ah! Quería huir de él. No es. 6-6. Ay, ¿y son más rápidos que yo? Yo pensaba que yo era más rápido. ¡Ay! ¡Ay! Uy, casi. Es que cuando levelé, aunque bueno, solamente me enfrenté contra ellos, creo que una vez, leveleando, es que nunca, no podía contraatacar después de que ellos realizaran ese ataque. Vale, podemos bajar por ahí. Nada, me dejo caer, tío, el virus que me deje tranquilo. A ver. No pierdas el tiempo, cambia la altura antes de que se agote el tiempo. ¿What? Vale, puedo volver a subir. Ah, llego arriba. Ah, pues muy bien. Uy. Por Dios. Venga, hermano, ya que tanto quiero luchar, venga, vamos a darle pelea. Por Dios, que. Joder. Es que es lo que digo. Hubiera leveleado más, pero donde estaba no había más enemigos.
Y eso, que fui al mundo de los sueños también en diferentes ocasiones y no vi nada. Venga, bueno, sí, esto que el ataque este lo tengo en modo lento porque si no se me hace imposible hacerlo bien. No sé si hace menos daño. Y es que incluso una vez leveleando lo puse en modo lento y me salió mal, o sea, no me salió excelente. No, y aún así no me los he cargado a todos. De hecho, hay algunos que ni recibieron daño. No, vamos a hacer esto. Yo qué sé, porque sí. No, mierda, no. Pero, coño. Hostia, qué mal, hermano. Y es que lo que me cabrea es que antes de empezar a grabar estuve practicando todos los ataques especiales, mierda. Y encima lo he hecho fatal, tío. No me ha salido ni bien. En serio, hermano, es que no me han marcado ni bien el ataque. Pero venga, vamos a utilizar el caparazón y vamos a terminar esto. Que realmente yo no debería estar combatiendo. Pero claro, es que me tienen harto ya. Venga, listo, se acabó. Venga, fuera de aquí. Madre mía. Ah, vale, muy bien. Hemos vuelto a subir. Joder, tío, otra vez. No, quita. Quita, me da igual perder dinero, me voy. Mierda. Au, mierda, le he cagado. Ey, ¿ahora qué pasa? ¿Ahora no me sale o qué? Venga, ya está. Au. Vale, ya estás. Venga, se mueren. Santo champi ataque. No sé lo que es eso, pero me da igual. Venga, bombas otra vez. Y yo qué sé. Yo me imagino, no sé por qué, pero yo pienso que este ataque podría hacerlo en velocidad normal. De manera excelente, utilizando el panel de control en vez de la palanca. Pero bueno, venga, esto de nuevo y vamos a ver si en esta ocasión me sale bien. Vale, bien. Ahí está, venga. Yo qué sé, ¿a quién atacar? No sé. A este, tal vez. Vale, ya el botón que no era. Vale, pero venga. ¡Ay! Vale, ahora sí, lo iba a decir yo. No se ha muerto. Ah, venga, mira, subimos de nivel. LOL, cuánto ataque ha conseguido, por Dios. A ver, ¿cuál es el que más sube? Pues venga, vamos a subirle el ataque. Venga, guardo el estado. Y ahí está, venga, la primera, perfecto. Y ya está, ya no quiero combatir más, por favor, déjenme tranquilo. Uy. No, quita. Joder, ¿más? ¿Por qué coño y tantos? De verdad, porque ¿y dónde estaban cuando yo estaba leveleando? Que ahí sí es verdad que yo quería luchar contra todos a tope. A ver, ¿qué dice esto? Ah, vale. A esto se refería con lo de no perder el tiempo. Ah, vale. Ah, vale, que tengo. Sí, ¿no? Es así. Vale, bien, ahí está. Oye, ¿eso es lo que buscamos? ¿Ese es el colchón? Entonces, ¿se supone que esto es el colchón cabezada? Pues tiene pinta de todo menos de colchón. Esto no puede ser lo que buscamos. ¿Qué? ¿Por qué me miráis así? ¿Dónde está? Dijiste que aquí encontraríamos el colchón de cabezada. Pero lo único que hay es este tronco tan feo. Lo que os dije es verdad. Hostia, está nervioso. Debe de estar por aquí. ¿Quizá un dormipunto? Sí, podría ser eso. Algo debe de estar pasando en el mundo de los sueños. Claro, tienes razón, debemos investigar. Mario, Luigi, encontrad pistas dentro del mundo, dentro del sueño. Vale, y este va a ser de alterar la gravedad, porque tiene pinta de las colchonetas esas de la playa. A ver.
Ay, mira, gotas ahí. ¡Ay! Está invisible el suelo. What the fuck? Ah, vale, no, no es que estaba invisible, es que no había suelo directamente. A ver las gotas esas. Ah, mira, ese es el colchón, ¿no? Ay, ya está. Bueno, has conseguido el colchón de cabezada. Es de lo más suave y mullido. Mullido, ¿no? Pero... eso ha sido un juego de niños, ¿a que sí? No obstante... sí, ¿cómo vamos a salir de aquí ahora? La vuelta se nos podría hacer un poco cuesta arriba. Vale, vale, vale. Ya decía yo, muy fácil no puede ser. Ah, venga, vamos a tener que dar la vuelta. A ver qué nos depara aquí. ¡Oh, la judía! La judía, contra este enemigo sí quiero luchar, venga. Contra este enemigo sí que quiero luchar. No sé si voy a poder cargármelo. No sé, no, o sea, no sé si huye. Vale, ahí está. Va más rápido cada vez, eh. Au. Vale, ahí está. Uy, casi. Ay, ay, que se ha tropezado. Para joderme el timing. Ah, vale, ya iba a decir, ¿no me va a dejar de atacar nunca o qué? Vale, pues... yo qué sé, el martillo mismo. Pero realmente no sé qué tiene de especial este enemigo. Sé que en el Superstar Saga, si no te lo cargabas rápido, huía. Pero es que ni te atacaba, huía. En este caso te ataca. Y... ¡pum! ¡Wow! 71 de vida, le quito muy poco. Vale, ahí va. Vale, bien, ahí está. Bien. Vale, bien. Vale, bien, ahí está. Uy, se cae, vale. Me imagino que ahora será mucho más vulnerable. Venga, perfecto. Vamos para allá. Y vamos. No, sí, porque antes le quité 71. Vamos a ver ahora. Vale. Y. ¡Pum! 107, pues la verdad es que no le he quitado tanto más. Y eso, que ha sido un golpe de suerte. Pero tengo que tener cuidado. Porque a menos que yo le pegue lo suficiente, me podría matar. Pero ¿por qué no he saltado? Si le he dado el botón. Vale, pues qué suerte tú. Qué bueno que he dejado de atacarme, porque si no me mataba. Venga, voy a curarme. Y a ver, vale, ya he perdido el turno para pegarle. No. Pero si le he saltado la cabeza, ¿qué dices? No. Vale. Venga, listo, ahí está. Y me la juego. Venga, sí, me la juego. ¿Qué hago? ¿El salto? Venga, sí, el salto, ¿por qué no? Para probar otra cosa. Vale, venga, let's go. ¿Ah? Vale. Vale, vamos mal, vamos muy mal. La diferencia, ¿eh? La diferencia, porque yo antes, jugando con el teclado, me salía mucho mejor. A ver cómo se ve ahora. Un genial. Bueno, el daño que le hemos hecho ha sido peor que antes. Ha sido muchísimo peor. Vale, tengo la impresión de que me estoy enfrentando a un enemigo demasiado... a este enemigo demasiado pronto, ¿sabes? O sea, que debería enfrentarme contra él después. Y el fuego, es que el fuego es más para... o sea, el martillo pega más, pega mejor a uno solo. Ya quiero desbloquear el de la pared. El de la pared sí que me gusta. Vale, venga, por favor, muérete ya. No se muere. Hermano, como esquive mal el ataque, ahora me mata. Ah, vale, perfecto. Justo hablo. Oh, bien. Oh, super judía de velocidad. LOL, 4000 puntos de experiencia. Oh, qué pena no haber utilizado la mejora de las medallas. Pues no contaba con eso. O sea, no pensaba. No contaba con eso.
Pero vale, venga, vamos a aumentarle la vida. Así que guardamos el estado. Y venga, perfecto, ahí estamos. Y pues, no sé, tío. A ver, vamos a curarnos primero porque me ha dejado a Mario en la mierda. Y ya, venga, también curamos los puntos tándem y listo. La judía, espérate, super judía de velocidad, decía. Ah, más 3 puntos. Pues venga, para Luigi. Y el otro era de bigote a Mario. Y ya está. Vale, pues voy a hacer un corte para guardar la grabación y ahora regreso. Vale, pues ya estoy de vuelta. Y antes de continuar, voy a cambiarme las medallas y voy a ponerme el de recuperar más vida. Mira esto. Mira esto, este me gusta más, ¿eh? Mario y Luigi recuperan un 80% de vida, revive y cura estados alterados. Vale, pues venga, me lo quedo. Me quedo con eso, que eso es mucho mejor. Al final la experiencia es algo que digamos que va de más. Oye, esto. Pero si este enemigo es súper viejo, debería cargármelo nomás así, entrar. Pero efectivamente. Pues, ¿por qué en una zona tan avanzada te ponen enemigos viejos? No lo sé, sus motivos tendrán. Pero venga, volvemos a esta mecánica. Y vamos a ver. Vale, está esto otra vez. Espérate, no, espérate. Yo me pongo aquí y hago esto. Espérate, que ahora ahí. A ver, me dejo caer. Vale, y aquí estamos. Vale, perfecto. Ahora vamos por aquí. Otra vez, ahora vamos para arriba. Y vamos a ver qué hay. Vale. A ver, espérate. Ah, pues aquí está la salida. Pero hay más caminos por ver. No creo que hayan piezas de ataque aquí. Pero, ¿qué me impide explorar un poquito más? Vamos. Bueno, espérate, ¿puedo? Siquiera. Uy. No entiendo, no sé cómo he podido zafar de eso. Oye, ¿esto? Esto de aquí, en donde está Mario ahora, tiene pinta sospechoso, ¿eh? Vale, oye, ¿esto? Hola, ¿qué dices? Espérate, que ahora tengo que ir cambiando la gravedad. Corre, 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 corre. Bien, ahí está. No sé. O sea, he tenido suerte porque, no lo he dicho, a mí el gimmick de las monedas rojas en Mario no me gusta nada. ¿Y ya está? Ah, bueno, claro, sí, no hubiera podido entrar aquí. Vale, no hubiera podido entrar por la tubería si no hubiera eso hecho, vale, no. Si no hubiera hecho eso, vale, olviden lo que he dicho. Venga, pues let's go, ya terminamos. Nos faltan solamente 3 piezas. Y posiblemente deje este capítulo cerca de conseguir la tercera. Vale, ¿habéis encontrado el colchón de cabezada? Así que las gotas se quedaron petrificadas en el mundo de los sueños, claro. Es lo que os dije desde un principio, que el colchón de cabezada estaba por aquí. Venga, cálmate, lo que pasa es que estás enfadado porque no te creímos. Tontería, soy un príncipe, estas cosas no me afectan en absoluto. Sí, claro. En fin, sigamos adelante. Debemos encontrar el resto de las piezas de la supercama. Recordad que el vale, sí, el menú. Vale, bien, ahora vamos a ver cuál es la tercera. Para ir para allá, me imagino que es la de despertador. Plumas de Abyssomnus. En el cuadrilátero que hay en el castillo podrás hacerte con objetos raros. ¡Hostia! Ah, vale. Ah, en despertador no hay piezas. Yo pensaba que sí. Pero vale, sí, es una cosa que no mencioné. Es que yo, en un momento de fuera de cámara, me puse a explorar el castillo y encontré el cuadrilátero. El cuadrilátero, Duermeberto dijo que era que nos podríamos enfrentar a los mismos jefes, pero en esta ocasión serían más fuertes. Pero no sé qué implica eso. O sea, algún jefe en específico tendré que derrotar para conseguir lo que quiero. Pero no sé. No sé, así que vamos a ir para allá y vamos a ver qué nos depara el destino. ¡No! ¡Por Dios, hermano! ¡Qué molestos! ¡De verdad! ¡Déjenme tranquilo!
Y encima el Luigi se cae. Mira, en esta ocasión sí me importa. Ay. En esta ocasión sí me importa perder dinero. Así que no voy a pasar la oportunidad, venga. Yo qué sé, el caparazón rojo, tío. Porque la bomba esa no me gusta. Incluso siendo capaz de hacerla bien, no me mola nada. A ver, yo me imagino que sí. Pero que si dejo que estos... Si dejo a estos con mi dinero por mucho tiempo, van a huir. Vale, ese se muere. Era yo que sé. El tirachinas. No sé, tú, vamos a probar. A ver si me sale bien. Me imagino que si lo hago bien, podré cargármelos a todos. Me cago en todo, tío. Es que siempre me pasa lo mismo. Estuve practicando y siempre fallaba por eso. No, no sé. Vale, ahí. Ah, vale. Me han enseñado quiénes la tienen. Vale. Ay, se han ido. ¿Qué dices? Pues bueno, ya no tiene. Ya no sirve de nada pelear. No tengo ni la menor idea de lo que acabo de hacer, pero venga. Ya no sirve de nada pelear, porque al final los que tenían el dinero se fueron. Me cago en todo, hermano. Yo no quería pelear y me obligan a pelear y a perder cosas, tío. De verdad, muchas gracias. Pues venga. Nos vamos al castillo. En la entrada... No, esta es la entrada... Esta es la entrada del Parque Aurora. Quiero ir al castillo. Y oye, ahora que me pongo a pensar que sí, en el capítulo anterior me emocioné por ver a los bandidos porque dije, oh, mira, el enemigo de Yoshi's Island. Y realmente, ahora que me pongo a pensarlo, esos enemigos son bastante turbios porque ¿qué ganan ellos robándose a un bebé? Sí, porque cuando nos atacaban... Cuando ellos nos atacaban, se robaban a bebé Mario. Y entonces yo me pregunto, ¿qué le van a hacer al pobre bebé? Déjelo tranquilo. Vale, voy a pasar esto rápido y voy a ver si me acuerdo de cómo llegar al cuadrilátero. Bebé. Vale, está aquí, ya lo he visto. Vale, hay que subir las escaleras. Y luego nos vamos aquí al medio. Y de aquí nos vamos a la derecha. Y aquí está el cuadrilátero. Vale. Venga, entramos al cuadrilátero, que es un dormipunto. Vamos a pasarlo rápido esto. Oh, what? Mario, tengo importantes noticias. Ya sabes que aquí puedes enfrentarte a enemigos con los que ya hayas combatido. Pero si ganas en la categoría de combate 1, obtendrás las plumas de Abyssomnus como premio. Derrota al enemigo en la categoría de combate 1 y hazte con las plumas de Abyssomnus. Vale. Ah, mira, lucha de colosos. Vale, sí, esto es... No, esto es de... Ay, no, esto es de... Esto es para los combates gigantes. Pero yo pensaba que habían 5, pero fíjate, tengo 2 de 6. O sea que me faltan 4 combates gigantes, hermano. ¿En cuándo van a ocurrir esas cosas? Ay, y encima hay límite de turnos, tío. No, esto no es para mí. Somnitron. Pues no, no me acuerdo cuál era este. Venga, comencemos a combate ya. Somnitron, este. Ah, este. Ah, es este. Bueno, pues venga. Y me lo tengo que cargar en 6 turnos. Pero venga, tú, no voy a utilizar las bombas. Ay, ah, el modo lento, vi que me lo quitaron. A ver, Mario, Luigi, 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 Mario, Mario. Vale, bien. Dios. Hombre, pues el daño que le hago es bastante grande. Igual me recomendaban tener 17 niveles y tengo 27. Estoy 10 niveles por encima. 700 y pico. A ver. Yo qué sé, tío. El tirachinas. Si como este enemigo es más grande, pues yo me imagino que podré atinar mejor. Es que realmente yo no sé por qué fallo. Porque encuadro bien. Y se va. O sea. Encuadro. O sea. No entiendo. Ay, espérate, Dios, qué rápido. Lo que sé, no sé, voy a seguir intentando. Ah, las medallas no se recuperan, ¿what? Mario, Luigi, Mario, Luigi, Luigi, Mario. Vale, bien. Pero como decía,
las barras de las medallas no se están recuperando. No sé por qué, seguramente porque es un combate especial o qué sé yo. Y venga, vamos a utilizar el del tirachinas otra vez, porque en verdad no entiendo por qué ando fallando tanto. Vale, a ver, esto. Vale, suelta. Vale, ahí está. ¡Dios, 500! 500 puntos de vida, casi. Un poquito más de 500 puntos. Pero venga, ya está, nos lo hemos cargado y se acabó. Premio de 600 monedas. Oh, mira, obtenemos el trofeo. ¡Increíble! Has obtenido el premio especial, las plumas de Avisomnus. O sea, pues, qué fácil, ¿no? Pensaba que iba a tener que ir a otro mundo de sueños y explorar. Volvamos al mundo real y contémoselo a Aurelia. Lo he dicho mal, lo siento. Ellos contemos no sé qué. Y ya está. Pensaba que íbamos a tardar más. Buenas, ¿habéis encontrado algo? Oh, qué grande. ¡Hala, qué maravilla de plumas! Y se lo dice a Luigi. Oh, Dios. No es de extrañar, pertenecen al legendario Avisomnus. Dice la leyenda que si te hacen cosquillas con ellas, te duermes al instante. Si las utilizamos para hacer un edredón o algo, vas a dormir más feliz que un bebé, Luigi. ¡Qué envidia! De hecho, producen una sensación tan agradable que que muchos no se despiertan jamás. Retiro lo dicho. Muy bien, despejemos nuestras mentes y partamos en busca de las otras piezas. Vale, consultemos el menú. Y creo que la siguiente, lo vi por encima, creo que era la del Parque Aurora. Pero sinceramente, me esperaba que esto costara más. Vale, sí. Cabecero de árbol Aurora. Y luego me faltan las sábanas de la playa. Bueno, hermano, pero como digo, me preocupa porque he visto que me faltan 4 combates gigantes más. Y no me acuerdo de quiénes son esos que me faltan. Vale, no, realmente no. Bueno, sí, ya que estamos, está justo aquí la tubería. Vamos a teletransportarnos. Iba a decir, no hace falta porque el Parque Aurora está justo enfrente, pero... A ver, vamos a ir a la caseta del guardaparques mismo. Vale, espera, por aquí hay un camino que está... Ah, mira, a ver. Estimados turistas, lo siento mucho. Aquí solo pueden entrar los empleados del parque. Guardamos objetos importantísimos. Un aburrimiento, para ser sinceros. Las vistas son mejores en cualquier otro lugar. Ah, pues, bueno, por aquí no puedo entrar. Ay, mira, rocas por romper. Y ya está. Vale, y... Bueno, ¿habrá algún camino? Oh, mira, aquí está este señor. Pues vale. ¿Qué puedo hacer? ¡Ya lo tengo! Les voy a preguntar a esos mostachudos tan extraños. ¿What? Espera un segundo, ¿dónde se han metido? ¿Pues está hablando de Mario y Luigi? Mira las abejas ahí de fondo. Enemigos que creo que solamente me he enfrentado una vez. Hola. ¡Ah! ¡Me acuerdo de vosotros! Llegáis justo a tiempo. Necesito que me hagáis un favorcito. Lo siento, pero estamos buscando algo y no tenemos tiempo. Siempre buscando cosas, qué aburrimiento. ¿Qué es lo que queréis robarme esta vez? Verás, no me jodas que lo va a tener también. ¿El cabecero de árbol Aurora? ¿Queréis que os diga si lo he visto de por el parque? Verás, lo va a tener. Pero os dais cuenta de con quién estáis hablando. Venga ya, si me conozco el parque como la palma de mi mano. Así que si sabes de qué se trata, ¿dónde está? No lo sé. Os lo diré. Si antes me hacéis un favor. Esto es un toma y daca. ¿Daca? Madre mía. Mario y Luigi, ¿qué opináis? Venga. Que no hay de otra. Así me gusta. Manos a la obra. ¿Obra? Esto es lo que quiero que hagáis. Quitar rocas. ¿Pero no pagas a tus empleados para que se ocupen de eso? Un puñado de monstruos apareció al mismo tiempo que el castillo flotante ese. Y mis chicos, pues no es que sean el colmo de la valentía. Ya veo. Echad un vistazo al mapa y os explico lo que tenéis que hacer. ¿Eh? Estamos aquí, os voy a señalar los sitios donde tenéis que quitar rocas. Hay algunas aquí. Había un árbol bloqueando el camino, pero mis chicos ya se... Vale, bien. Vale, sí, el camino por donde no me dejaban pasar recién, pues ahora ya está abierto. Vale. Ahí ya está. Solamente eran esas dos.
Quitad las rocas de los lugares que os he señalado. No importa por dónde comencéis, pero sugiero empezar por el sur. Os estaré esperando aquí. Hablad conmigo cuando hayáis terminado. Pues vale, vamos a ir, que ya que tenemos tiempo. Me quedan aproximadamente unos 7 minutos de grabación, así que vamos a ir. Y hay monstruos nuevos, así que valdría la pena entrar aunque sea un solo combate para verlos de cerca. Van, no era por aquí que yo tenía que ir. A ver, no se conectan. Bueno, en fin, voy a dejar el mapa así en cámara lejana. Y lo que vamos a hacer, vamos a cámara rápida. Nos vamos para abajo. Y por aquí. Vale, Hemos retirado el árbol que bloqueaba el camino. Y ahora hay un montón de monstruos merodeando por aquí. Pero necesitamos quitar esas rocas. Ah, visitantes, ¿en qué puedo ayudaros? ¿Quebradiego os ha pedido que quitéis las rocas de aquí? Bueno, la verdad es que dais el tipo para este trabajo. Os agradecemos vuestra ayuda. Vale. Sí, porque me había dicho que empezara por aquí, creo. Vale. Oh, un Fly Guy. LOL, 35 rocas. Pero mira, es un Fly Guy. Dios, ¿por qué hay tantas rocas, tío? Yo pensaba que iban a haber 2 o 3, pero no, 35 aquí. Vete a saber cuántas hay en el otro lado. Vale, pues ya veo cómo va esto. Vale, así. ¡Pum! Yo haciendo esto puedo romperla. ¡Oh, sí que puedo! Vale, pero no voy a romperlas todas, obviamente, con el salto lateral. Para algo tenemos los martillos. Hay una judía ahí. ¡Ah, no puedo llegar! Tengo que ir por otro lado, parece. Pues... Vale, pone 5, pone 4 ahora. Ah, vale, esas son las rocas en general que me faltan por romper. No tengo ni idea, en verdad no sé muy bien cómo va esto. Venga ahí, 3, me falta una. Vale. Vale, iba a decir, ¿cómo puedo llegar hasta esas plataformas, hermano? Tengo el salto giratorio, esa mierda llega súper lejos. No, espérate, así no. No, espérate, ¿qué estoy haciendo? Ahora. Vale, venga, ahora sí. Ahora nos ponemos esto y llegamos. Y ya está, hermano, de verdad. Es que no hay que ser súper inteligente para eso. Ahora me doy cuenta lo mucho que se aprovechan de Mario y Luigi en todas las situaciones. Son los únicos que tienen la habilidad de hacer una cosa. Vale, yo espero que este no sea obligatorio. ¡Ay! Le he pisado la cabeza al señor, pobrecito. Vale, voy a intentar hacer el tirachinas de nuevo. Pero voy a ver si... ¡Ah, joder! ¡Qué mal! A ver... ¡Bum! ¡Bum! Vale, lo bueno es que los Goombas siguen siendo iguales. Por lo tanto, el daño que les hago es suficiente para matármelos. Para matarlos en contraataque. Yo que sé, vengan las bombas, porque pueden atacar a todos sin problemas. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Es que no siempre siguen el mismo ritmo. A ver. Ay, solamente queda ese. ¿Y por qué se ha muerto? O sea, ¿por qué se han muerto los otros y este no? Ah, pues pensaba que iban a ser más fuertes. Eso no quita de que... Bueno, es que siguen siendo más rápidos que yo, ese es el problema. Y que si los dejas te pueden llenar la pantalla de Goombas perfectamente. Vale, aquí en esta parte solamente me falta una roca. ¿Dónde está? Ah, vale, ya la he visto. Vale, listo, pues ya está. Ahora nos vamos de aquí. Me faltan 25. Corre, corre, corre. Vale. Y... Nada, venga. Vamos a volver. Voy a hablar con él otra vez, a ver si me señala de nuevo dónde están. Vamos al mapa. Hay algunas aquí.
Va a decir, ya de ahí salí, ya ahí no queda ni una. Vale, y ahí... Ahí también, pero esa es una zona en donde yo... A ver, vamos a llegar hasta allí. Vamos a explorar, vamos a avanzar un poquito y vamos a dejar el capítulo hasta ahí, que ya va siendo tiempo. Mira esta almohada de la flecha. ¿What? Ah, vale, sí, vale, iba a decir, ah, me puedo dejar caer, sí, me puedo dejar caer. Vale, vamos a ver el este. Vale. Vale, ah, mira, me ponen en el mapa que aquí hay 9 rocas. ¿Y este? A ver, hola. Lo siento, pero no puedo dejaros pasar. Más adelante hay rocas sueltas y monstruos hambrientos. Ah, vale, sí. ¿Eh? ¿Venís de parte del señor Quebradiego? ¿Os han mandado para que nos ayudéis a quitar rocas? Fantástico, pero tened cuidado. Vale, venga. Hay una de esas ahí, de esas que te permiten super saltar. Y... Ah, vale. Me iba a decir, ¿cómo llego? Bueno, claro, no, bueno. No, virus, no, por favor, no quiero enfrentarme a más enemigos, tío. ¿Cuál es el puto problema de...? Joder, que no quiero enfrentarme a más enemigos, por favor. Ah. Hostia, vaya combo me he hecho ahí, ¿eh? Au, bueno. Bueno, pues ya no nos queda más. O sea, ¿qué quieren que haga? Venga, las bombas, ¿por qué no? O sea, sí, luego me agradezco que existe el modo lento, ya que si no fuera por eso, yo no pudiera realizar este ataque especial de forma correcta. Vale, venga, ahí estamos. Vale, y quedan dos todavía. Yo qué sé, con la flor de fuego mismo. A ver, y quiero terminar el combate para romper por lo menos una roca y dejar el capítulo ahí. Vale, venga, perfecto. Ahí está. Oh, es crítico el fuego. Vale, interesante saberlo. Bueno, sí, tiene sentido porque se supone que las bacterias y esas cosas con altas temperaturas se mueren siempre. Tiene lógica. Pero bueno, como digo, vamos a romper una roca por lo menos, así que vamos a hacer esto así. ¡Ah, no puedo llegar! No puedo llegar. Pues será por otra parte. Bueno, pues mira, aquí hay una. Ay, espérate, por aquí hay algo. Vale, más rocas. Ajá, ajá. Esto es una moneda de 50, más rocas. Uy, me dio un hipo. Y ya está, y realmente, ya realmente eso era lo que quería hacer. Ahora lo que yo voy a hacer, voy a dejar el capítulo hasta aquí y me voy a poner a enfrentarme a todos los enemigos. Y esta vez va a ser de verdad. No va a ser como esos combatitos que pego de vez en cuando en un episodio, no. Cuando yo leveleo en serio. Dejo los lugares vacíos, limpios de enemigos. Así que venga, vamos a dejar este capítulo hasta aquí. Espero que les haya gustado y si fue así, pues ya saben lo que tienen que hacer. Dar like y suscribirse para formar parte de esta futura gran familia. Nada más, soy Don Cadenas y nos vemos hasta la próxima.